Gente, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a ver una noticia sobre Messi que tiene a todos los barcelonistas preocupados. Y lo último sobre Neymar que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! Y ahora vamos con una sorpresa para todos vosotros, y es que ya estamos en las redes sociales. Estamos concretamente en Facebook, estamos también en Twitter y estamos también en Instagram, donde iremos subiendo contenido de manera diaria. Os animamos a que nos sigáis, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a analizar varias noticias en este primer vídeo de hoy, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación, vamos ya con esta primera noticia, y es que tanto FC Barcelona como Valencia siguen a Chris Richards, la joya del campeón de la Bundesliga, del Bayern de Múnich. Absoluto dominador del fútbol germano durante las últimas temporadas, el Bayern de Múnich se ha nutrido habitualmente de los jóvenes talentos que emergen en la Bundesliga. Esto le ha servido, por un lado, para debilitar de un modo más que notable a sus rivales domésticos, y por otro, no tener que desembolsar cantidades demasiado elevadas para lograrlo. Sin embargo, es precisamente ahora el Bayern de Múnich el que se enfrenta a la posibilidad de perder al que es uno de sus talentos con mejor futuro. Concretamente se trata del defensa estadounidense Chris Richards, futbolista de 20 años, que durante esta temporada ha sumado 22 partidos en la tercera categoría con el equipo aficionado e incluso ha sumado 2 goles. El joven zaguero cuenta con la confianza de Hansi Flick, se lo llevó a la concentración de Qatar el pasado mes de enero. El futbolista, que además de jugar en el centro de la zaga también puede ocupar el lateral diestro, es internacional sub-23 con Estados Unidos y ya hay conjuntos que han mostrado interés por él. Y es que, según destaca la información del diario Bild, tanto Barcelona como Valencia están muy atentos a las evoluciones de este joven futbolista, que también está en el punto de mira de otras escuadras importantes, en este caso de la Premier League, concretamente del Chelsea y el Arsenal. Por tanto chicos, otro jugador, otra joven promesa en la agenda del Barcelona, Chris Richards. Vamos ahora a hablar chicos de esta otra noticia. Vamos a hablar de algo que adivinó Leo Messi cuando tenía 16 años. Aquí lo vemos al joven Messi en este programa de la televisión del Barcelona. En aquella entrevista, un jovencísimo Leo Messi ya hablaba en clave de primer equipo del Barcelona y también decía que se veía en el club para siempre, un idilio que sigue intacto y que Messi ha sostenido en público y en el tiempo. Difícil de prever que se convertiría en la leyenda que luego ha sido, a pesar de que los que le habían visto de niño aseguraban que iba a ser un jugador bestial. Messi, a pesar de ser tan pequeño, daba pinceladas del tipo de jugador que iba a ser, de cuál era su modo de entender el fútbol, ofreciendo detalles del creador que siempre ha defendido ser, por encima incluso de su faceta como goleador. Comentó: "Me llamaron, me dijeron que me iban a hacer profesional y fue una alegría enorme. Acá hasta los 18-19 años no saltan, pero allá en Argentina con 16 o 17 ya están jugando en primera, porque no hay mucho dinero y tienen que sacar a los chicos de la cantera", comentó Messi. Por las fechas de la entrevista, su amigo Cesc Fábregas se había ido al Arsenal y el Barcelona corrió a renovarle. "Estoy muy bien en el Barça y me gustaría quedarme para siempre aquí. Estoy aquí para jugar, divertirme. Todo llegará poco a poco", comentó en su día Messi. "La primera temporada lo pasé muy mal. Los primeros 6 meses los pasé muy mal porque no tenía los papeles. En el primer partido me lesioné y estuve 2 meses más parado. El principio fue medio feo. Con los compañeros me llevaba bien, pero no tenía confianza, había poca conversación y costaba, porque estaba ahí en el vestuario, entrenaba, no hablaba. Luego los compañeros se me abrieron", recordaba el argentino. "Todos dicen que hablo poco, pero bueno, cuando entro en el campo me olvido de todo y ahí sí que me gusta hablar. Siempre que salgo al campo intento divertirme, pero hay partidos que no me salen bien y estoy un poco enfadado.
Decía el astro, Messi tenía solo 16 años y ya adivinaba su posición en el campo, su forma de jugar y gobernar los tiempos, el espacio y el juego. Comentaba, me gusta moverme por delante de los mediocampistas, recibir muchos balones y cuando lo tengo, jugar de enganche. Me gusta más de media punta, de extremo no me gusta mucho, declaró. Leo, que empezó de extremo, pasó a falso 9 y luego se ha desenvuelto con toda libertad por el campo. Me gusta marcar goles y darlos al compañero. Hago lo mejor para el equipo. La progresión de Leo Messi en la Masía fue fulgurante, comentaba también. Me gustaría pasar directamente al Barça B y saltarme el C. Y luego estar en el Barça B y alternarlo con el primer equipo, aunque sea con el B, y entrenar con el primer equipo. Estoy más nerviosa aquí que dentro de un campo. Ahí me olvido y juego, comentaba Messi algo inquieto, deslumbrado por los focos y las cámaras. Algo que nunca le pasó en los campos de fútbol. Por tanto, chicos, un Messi muy joven que ya adivinaba su futuro en el Barcelona. Vamos ahora, chicos, con esta otra noticia. Y es que precisamente Messi ya lleva 2 enfados brutales esta temporada. Algo que inquieta al barcelonismo. Y es que Leo Messi salió por sorpresa al paso de las noticias sobre que la plantilla no estaba por la labor de bajarse el sueldo en la crisis por el coronavirus. La contundencia de sus palabras llevó un mensaje directo a José María Bartomeu y compañía, y ello se une a la dura réplica que hizo a Erika Vidal hace menos de 2 meses. Algo ha cambiado y deja claro que al argentino hay cosas de la directiva que no le están gustando. Históricamente la estrella azulgrana ha sido un hombre retirado de los micrófonos, a veces por protección, otra por inaccesible. Esa realidad cambió desde que heredó la capitanía de Iniesta, se mostró más cercano, más portavoz. Pero si a principios de febrero le afeó a Vidal su entrevista hablando de interioridades, esta vez no cayó ante Bartomeu. Como jefe del vestuario, Messi señaló que el plantel sí que estaba a favor de la reducción salarial propuesta en el ERTE. Incluso añadió que iban a hacer aportaciones particulares extraordinarias. Junto a ese mensaje, dejó un duro palo a los dirigentes. No deja de sorprendernos que desde dentro del club hubiera quien tratara de ponernos bajo la lupa e intentara sumarnos presión para hacer algo que nosotros siempre tuvimos claro que haríamos, escribió en su comunicado Leo Messi. No es el único que ha llevado a la escena pública los desencuentros con Bartomeu y compañía. Piqué y otros ya habían protagonizado varios recientemente. Sin embargo, que lo haga el jugador que sostiene el gran proyecto azulgrana es un caso excepcional. El Barça está obligado a mantener el equilibrio y la paz social con su futbolista franquicia, más aún cuando tiene la potestad de romper unilateralmente su contrato y sin contraprestación alguna al término de cada temporada. Y ya son 2 enfados importantes en febrero y marzo. Por si fuera poco, ahí queda la presunta campaña del club encargada a Tres Ventures para desprestigiar, entre otros, a su propia plantilla. En sus últimas entrevistas, el internacional argentino ha dejado muy claro que se encuentra muy feliz en el Barcelona y que quiere acabar aquí su carrera. Pero algunos reveses deportivos y estas tensiones institucionales siempre dejan un poco de incertidumbre en el aficionado. Por tanto, chicos, vamos a ver qué es lo que pasa con Leo Messi a partir de ahora. Recordamos que en junio puede irse totalmente gratis del club. Vamos ya para finalizar, chicos, a hablar de Bartomeu, y es que habla de fichajes y también habló sobre Neymar. El máximo mandatario del club azulgrana aseguró que pese a que no hay tanto dinero disponible, sí se intentarán realizar intercambios de futbolistas. Comentó Bartomeu, no, a Vidal y Planes siguen trabajando para presentar un equipo, aunque en esta ventana de verano se auguran operaciones de intercambio. No habrá tanto dinero, tanto cash, pero habrá más intercambios. Además, recordó que el Barça es el club que más ingresa en el mundo. Dijo, el Barça es el club más grande del mundo. Que se hayan reducido ingresos, como todo el mundo, no hace que dejemos de ser el club que más ingrese en el mundo. Cuando hay quien dice que el Barça está fatal, yo les digo que cuando acabe el 30 de junio, seguiremos siendo quien más ingresa, pero menos porque bajan todos. De hecho, le preguntaron sobre nombres concretos como los de Neymar y Lautaro Martínez. Comentó, no puedo hablar de nombres, el Barça estará en el mercado en disposición de hacer las operaciones que crea convenientes. Claro que tendríamos capacidad, vuelvo a decirlo, somos el club que más ingresa en el mundo. Yo escucho a la gente decir según qué y pienso, pero si somos los más grandes, ¿qué dicen? Comentó, sin descartar al brasileño
Ni al argentino. Hay que recordar que en Italia o Francia ya están tanteando los posibles intercambios de futbolistas. El Inter estaría interesado en jugadores como Artur Melo, Nelson Semedo, Arturo Vidal, Junior Firpo o Philippe Coutinho para cerrar la operación Lautaro, mientras que el Paris Saint-Germain ha puesto el ojo en Griezmann, Dembélé y Rakitic. Bartomeu también fue preguntado por la renovación de Messi y comentó: "Ahora estamos muy metidos en este tema de impacto de la pandemia en el club y en lo que pasará en el estado de alerta. Esto lo tenemos que hacer, hablar con la gente de Leo, pero ya lo haremos en el momento adecuado", dijo, posponiendo las negociaciones a cuando la situación lo permita. El presidente azulgrana negó estar preocupado por la continuidad del capitán, pero no negó la intención de sentarse a negociar con él. Messi ya lo ha dicho muchas veces, quiere acabar su carrera deportiva en el Barcelona, por tanto, no nos preocupa, pero sí que habrá que sentarse con él para llegar a un acuerdo. Por tanto, chicos, increíble, pero para Bartomeu no es algo urgente renovar a Messi y no descarta ni a Neymar ni a Lautaro Martínez, a pesar de la situación económica del club. Por favor, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, qué os parecen estas declaraciones de Bartomeu, y nos la dejáis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!